Así que eres tú el que me ha mandado a llamar, ¿eh? ¿No sabes lo ocupado que estoy? Akaide. Sí, me lo imagino. Pero tenía algo importante que decirle. He estado pensándolo mucho y he tomado una decisión. Vamos, vamos, chico. No tengo todo el día. Voy a salir. ¿Quieres irte? Muy bien. Ya sabes que aquí sois vosotros los que elegís. De todas maneras, hace tiempo que no recibía una petición de salida. ¿Tienes alguna queja? ¿Te hemos tratado mal? No, para nada. Los guardias me tratan muy bien. Solo que... Bueno, el otro día, haciendo mis tareas de limpieza en el módulo C, pasé por delante de la clase de pintura, ¿sabe? Debí haber visto aquel dibujo. El mar. La puesta de sol. ¿Qué me quieres decir con eso? El que lo pintó debió haberlo visto en el exterior. Ya. ¿Y tú crees que el mundo allá afuera es así, verdad? Sí. Bueno... No sé. Pero no quiero acabar como los viejos. Si han llegado a viejos, chico, es porque han permanecido aquí tranquilamente toda su vida. ¿Usted los ha visto? Están como... lobotomizados. ¿Y tú crees que eso es lo peor que te puede pasar? ¿Nunca has oído hablar de los mercenarios de choque? ¿Mercenarios? Eso no lo has visto pintado por ahí, ¿verdad? ¿Nadie te ha hablado de quién domina ahora las calles? ¿Nadie te ha hablado del caos que hay allá afuera? Bueno, supongo que tendrás una casa, ¿no? Alguien con quien alojarte. Un sitio seguro. No. Vaya. Pues ese sí que es un problema, chico. Sin dinero, todo es más complicado. A mí me gustaría mucho ayudarte, pero... Además, tú eres un interno de segundo grado, ¿no? Sí, todavía. Qué lástima. Porque ya sabes que ellos no tienen derecho a beca. Y como tú comprenderás, el Estado no va a estar amparando a quienes reniegan de su hospitalidad. Ya lo sé, ya. Bueno, aún así, yo quiero... ¿Quieres irte? Muy bien, quieres irte. De acuerdo, recoge tus cosas. Yo voy a iniciar los trámites. ¿Hola? ¿Te ocurre algo? ¿Ese colchón es para ti solo? Sí. Un lavabo. ¿Tenéis agua? Claro. Para eso está. Espera. ¿Tú vienes del exterior? Nuevos ciudadanos, diríjanse al sector de desinfección de virus. ¡Espera! ¿Estás listo? ¿Qué? Que si estás listo, chico. Alcaide. Dime. Me preguntaba si usted podría... Ajá. Bueno, que si me haría el favor. ¿Quieres quedarte? Por favor. Pues mucho me temo que eso no va a poder ser. ¿Qué? ¿Que no? Si nosotros somos los que podemos elegir. Claro. Pero es que cuando borramos a un ciudadano de nuestra base de datos, es imposible retomarlo después. Pero seguro que usted puede arreglarlo. Deme otra oportunidad. ¿No me estás oyendo, chico? Te estoy diciendo que no hay vuelta atrás. Ciudadano 240.802, salga adelante.